hijos con Nayara. Los tres hijos de Nayara padecen el síndrome de San Filipo. Con tu firma puedes ayudar a presionar a Laboratorios Esteve para que así proporcionen a los hijos de Nayara un tratamiento experimental. Firma la petición en change.org. Encuentra el enlace en las redes sociales de Radio Nervión y Telebilbao. Todos con Nayara. Bilbao, bombas sin bolsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bombas sin bolsa. Más de 40 años a su servicio. Todos con Nayara. Los tres hijos de Nayara padecen el síndrome de San Filipo. Con tu firma puedes ayudar a presionar a Laboratorios Esteve para que así proporcionen a los hijos de Nayara un tratamiento experimental. Firma la petición en change.org. Encuentra el enlace en las redes sociales de Radio Nervión y Telebilbao. Todos con Nayara. León, buenas tardes y bienvenidos una jornada más, claro que sí, al tiempo para el deporte, hoy además deporte y del bueno, para el Atleti, para el fútbol. A partir de ahora y durante una hora hablaremos de fútbol, del Atleti, sobre todo pondremos la mirada en el encuentro que juega el conjunto de Gaizka Garitano el próximo sábado, es decir, pasado mañana a las 9 de la noche frente al Atlético de Madrid en el Wanda. Ahí estaremos jugándonos los cuartos con un equipo que en principio dicen viene tocadito, que si ha tenido partido de Champions esta semana, que si la defensa está hecho un cuadro, que si los goleadores tampoco le van bien las cosas, que el Cholo Simeone parece ser estar cuestionado por la afición. Lo que pasa es que todas estas cosas, fíjense lo que les voy a decir, lejos de ayudar, yo creo que te ponen problemas, porque el Atlético siempre es muy dado a cuando el equipo que está enfrente está cuestionado, tiene lesiones, el goleador principal no ha marcado un gol al arco iris en toda la temporada y va justo el partido contra el Atleti y te lo marca. Veremos a ver, está con nosotros Javi Castellano y hoy tenemos también invitado Simón, por supuesto, Perillas, Arratsaldeón. Arratsaldeón, no mientes a la bicha eso que si tienen bajas, que si no mete. Vamos a Vigo, señores. Vamos a Vigo. Yago Aspas no ha marcado un gol toda la temporada. Va el Atleti, taca. Pues no lo digas.
No lo digas. Lo digo por si acaso. Tiene las bajas, pero no es un equipo Atlético que ha aprovechado las bajas rivales. Nunca. Yo me acuerdo que partidos que contra equipos de medio pelo, que el delantero no mete ni miedo y que les faltan 9 titulares y te ganan 2-0. Con lo cual, cada partido es un mundo y ellos tienen muchas bajas y a ver si una vez por todas podemos aprovecharlo. Cuando hemos tenido, yo me acuerdo los últimos años, cuando Aduriz estaba lesionado, nos agarrábamos la cabeza, joder, estamos en pelota, nos falta Aduriz. Ahora habrá que aprovecharlo del contrario, es que no es uno, ni dos, ni tres, tienen unos cuantos y en todas las posiciones del campo. Perfecto, bienvenido, Perillas. Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Estás más tranquilo? Bien. Estoy tranquilo. Venga. Tú te veo muy lanzado, siempre está el programa lanzado. ¿Empezó lanzado? Sí, sí. ¿El de hoy? Sí, sí. Ayer también, ¿eh? También. Agudes me asustas sí. Y todo, digo, es el demonio. Bueno. Javi Castellanos, ¿cómo estás? Arracha León. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tú le tienes miedo al Atlético de Madrid o no? Hombre, miedo no, pero sí respeto. Desde 2011, con doblete de Gaisca Toquero, no ganamos en el Calderón. Así que, bueno, en este caso en el Wanda. Así que, bueno, tendremos que apretar bien los machos y tirar para adelante. Pero bueno, lo podemos sacar. Este equipo puede sacarlo, solamente que ahora mismo estamos en un momento de forma malo y lo estamos pagando y los jugadores están mal. Hay que cambiar dinámicas. Los que hace un mes eran muy buenos, ahora están en el pozo, no puede ser. Bueno, tiene que haber un punto de inflexión en toda la vida. Hombre, claro. Y seguro que llega este sábado. Simón, ¿cómo estás? Muy bien, también. ¿Qué tal tu Baracaldo, querido? Bueno. Hoy ten cuidado lo que dices. Hemos hecho tiempos mejores. Ten cuidado con lo que dices porque hoy nos visita alguien que es de Baracaldo, ¿eh? Bueno, no lo conozco de Baracaldo. Fíjate que somos muchos, ¿eh? Sí, somos sí. Muchos. Porque todos somos jovencitos, Simón. Sí, claro. ¿Eh? Bueno. Ya. ¿Cómo está tu Baracaldo, querido? No, ya digo, ha conocido todos los domingo, mejores, ¿no? Sí, contra la Cultura Leonesa. El peor rival que puede visitar la Cesarra, ¿no? Hoy en día. Posiblemente. Pero peor. Puede tener un equipazo de los tíos que... Ojalá pillar, aunque sea la mitad del presupuesto que tienen ellos. Bueno, para... cuéntame, ¿el Atlético de Madrid te da miedo? ¿Que te da respeto? Pues viendo cómo fue el partido del año pasado, que fíjate, que fue el mejor partido igual del Araberizo y cómo perdimos, ¿no? De aquella manera, pues este año igual me da que va a pasar algo parecido, ¿eh? No sé. Viendo que igual ellos están mal, nosotros también estamos mal. Encima, viendo los partidos fuera de casa, cómo salen, cómo están las cosas, todas las bajas que tienen. Además, el Atlético de Madrid igual es un equipo que esas bajas igual saben aprovechar bien, porque parece que no, pero tienen fondo de plantilla, saben... jugar conjuntaditos y tal, y a mí ya te digo, me da un poco de miedo, ¿eh? Porque los jugadores que tienen no son malos, que tienen un equipazo. También es verdad que eso, falla Vitolo, o sea, fallan también algunas segundas sí, opciones. Sí, pero claro, las segundas opciones del Atlético de Madrid no son malas. Sí, claro, también digo, porque por ejemplo, ha fallado Joao Félix, pero igual puede jugar Vitolo en su posición, pero entonces también está Vitolo lesionado. Entonces, por eso digo que puede pasar eso, ¿no? Que si tiene la defensa y el ataque un poco tocado, pues bueno, a ver qué pasa. Bueno, hoy nos visita, y además lo que vamos a hablar con él... poco tiene que ver con el fútbol. Bueno, sí. Sí, sí tiene que ver. ¿Qué te parece? ¿Qué te pasa, Marías? Yo no he visto a nadie. Conocidos directivos, hijos, solamente que se ponga cada uno lo que quiera. ¿Qué, ¿no? Perillas, pero... ¿qué te parece ver a hijos de directivos del Atleti? Muy conocidos con la cadena del Madrid. Cada uno que lleve lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Pues son unos chavales que estarán en casa, no les habrán dicho, o sea, ahora no le habrán dicho bien las cosas. Me está dando pie a despellejar a la junta directiva porque el hijo o la hija de alguno de ellos lleva una carta del Madrid. Yo si veo un directivo de la actual junta con un hijo o una hija con la carta del Madrid, voy a pedir la dimisión. Sí, directamente. ¿No? O sea, es normal. ¿Y la asamblea vas también a hablar y eso o qué? Claro. Es una vergüenza. O sea, ¿Un hijo de un directivo con una camiseta del Madrid? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y que no le dé la mano al presidente del Barcelona, nada, ni al del Madrid tampoco, los directivos. Bueno, venga, que me estaba centrándome, me has desviado la atención, vamos a ver si me centro. Viene alguien que le tenemos mucha estima, porque ha colaborado y ha trabajado en esta casa, pero hace 20 años ya. Seguramente muchos de ustedes ni se acordarán. Yo sí me acuerdo que me pegó un toque el otro día y le digo, hombre, Betanzos. Porque él se llama Jorge García Betanzos, es de Baracaldo, por eso le decía a Simón lo de Baracaldo, que te ha cuidado hoy. Y viene a contarnos una historia que es el running, que no tiene nada que ver con el fútbol, pero que sin embargo sí tiene que ver que el running lo vais a practicar en el estadio de San Mamés mañana durante todo el día. Así es. ¿Cómo es esto? Betanzos, bienvenido. Encantado de estar con vosotros. Seguiré llamando Betanzos. Llámame así porque es que de hecho así hasta me reconocen en la cuadrilla de Bacile, de mi época en Radio Nervión y en Tele Bilbao, y época que guardo con muchísimo cariño, desde luego. Bueno. Pasa la vida rápido, ¿eh, Betanzos? Demasiado rápido. Demasiado rápido. Más de 20 años, hace, yo creo. ¿Eh? Era sí, experto, sí. Yo me acuerdo, Betanzos, para los que llevan toda la vida viendo la televisión, era experto en básquet, ¿eh? Sí. Y estaba con nosotros en la radio y aquí en la tele también, y hacía aquellos partidos del Fineco,
Lasalle Fineco, que jugaban ahí en Deusto, ¿no? Si no me equivoco, y así empezaste. Bueno, ahora te dedicas al running. Sí, ahora tenemos Runea, que es el proyecto en el que estamos ahora metidos. Runea es un proyecto digital en el que tenemos más de 700.000 personas que cada mes nos visitan para obtener recomendaciones, entrenamientos personalizados. Y mañana tenemos un evento... ¿Cómo se llama la página? Runea. No, Runea, con dos N's, Runea, Ranea, como... O sea, tú metes Runea en la web, esto lo digo para que lo metan los de allá, los de arriba. Runea.com. Y tú te metes en Runea, eso es. ¿Y mañana qué hacéis en San Mamés? Pues mañana corremos por dentro de San Mamés. Qué bueno. Sí, mañana... ¿Cuánto vais a correr? ¿Cuánto? Nada, es algo simbólico, pero vamos a correr por el bulevar de San Mamés, que al final... Ahí en ese arco ya sumas un kilómetro. Vamos a correr de la mano de algunos atletas de New Balance, que es una de las marcas que está... Y que precisamente es marca que viste al atleta, ¿no? Ahí está Runea, Edu. Ahí estamos nosotros, esos somos. Y eso, corremos dentro de San Mamés para dar una imagen diferente del mundo del running. Y es unir el mayor, ¿qué vamos a decir de San Mamés, no? El mayor escenario deportivo de Vizcaya es San Mamés. Y cuando se les plantearon opciones para hacer esta segunda edición, porque la primera se hizo en Baracaldo, en un entorno bastante más comedido, pero igualmente bonito, se nos planteó la opción de hacerlo en San Mamés y no lo dudamos, fuimos de cabeza. Ha sido todo facilidades, van a ser 350 personas que van a correr por dentro de San Mamés, y la verdad que desde la directiva tengo que decir que nos han ayudado mucho y estamos bastante, bastante agradecidos. O sea, que el Atleti ha abierto las puertas al running. Exacto. Para hacer una comparación es como lo que hubo la Vuelta a España, ¿no? La salida de la etapa que salió de San Mamés dando la vuelta, ¿no? Por así decirlo. Eso es. Se dice que para la Vuelta al País Vasco, por cierto, dicen que igual acaba hay una contrarreloj también en San Mamés. Sí, es un poquito abrir un poquito el campo de fútbol a diferentes usos, ¿no? Hay un montón de usos que muchas veces no se ven del estadio de fútbol. El de la Vuelta Ciclista efectivamente fue como muy mediático, salió en muchos sitios, y es dar una imagen diferente de un estadio de fútbol que en cierta medida es el símbolo de toda Vizcaya, ¿no? Bueno, vamos a ver imágenes de San Mamés porque va a ser muy bonito. Bueno, va a ser el decorado nuestro, como quien dice. Sí. Ese running que van a celebrar. Menos, sí. Ahí, ¿no? Ese es en el anillo, justamente, no el VIP, sino en medio, ¿no? En el de abajo, justo del VIP, en el, lo que ellos llaman el bulevar. ¿Cuánto vais a...? Esto es lo que se hizo por la Vuelta, ¿no? Que es una idea similar, ¿no? Exacto. Es una idea similar. Ellos hicieron una vuelta... Yo creo que más simbólica, la nuestra también va a ser un poco simbólica, pero sí que es verdad que vamos a hacer ahí diferentes actividades por ese anillo central. ¿Se puede apuntar uno o ya está el cupo cubierto? Ya tenemos, en cuanto abrimos entradas, se agotaron bastante rápido, de hecho están cerradas las entradas, lo vamos a retransmitir todo. No tenemos calculado exactamente, ya digo, el anillo central más o menos viene a ser alrededor de un kilómetro, igual salimos también un poquito por fuera para dar cobertura que no haya apelotonamientos, aunque hay un espacio bastante ancho para hacer. Ya hicimos el año pasado una actividad un poquito más pequeña en cuanto a número, y la idea es que la gente se lo pase bien, no es hacer marcas, no es a... ¿Gente de Bilbao toda? Pues ha venido gente de fuera, de hecho nos ha llegado gente que ha venido hasta de Barcelona, a esta actividad de Guipúzcoa, bastantes de Cantabria, evidentemente muchos de Vizcaya, y pues gente a disfrutar del mundo del running en un entorno privilegiado como es San Mamés. Bueno, tú, Simón, no yo correr poco, sí, poco delante de la policía y tampoco mucho. Bueno, ahora es un espacio bonito, el campo de San Mamés para practicar este deporte. ¿Y mañana qué hora empezáis? A las 5:30. A las 5:30 hay como tres partes. Hay un... Como si fuera una carrera, vamos a simular. Hay una parte... Jevic te llama, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Quién te llama? Pues... Joder, a Larry, ya le conozco. Yo pro del básquet. De la época del baloncesto, del... Larry, Larry Bird. Larry, el cámara es, ¿no? No, creo. Larry Naga, no. Es otro, otro. Bueno, pues mañana empezáis entonces, ¿sabes? Sí, 5:30. Te decía que hay tres partes. Hay una primera parte como en una carrera de calentamiento. Esa parte de calentamiento va a ser en el área VIP, en la zona norte, donde vamos a hacer unas charlas con diferentes personalidades, atletas, gente que ha hecho cosas extraordinarias en el mundo del running. Luego damos unos premios, por cierto, de las mejores zapatillas del año que otorga nuestra comunidad.
Después de esa parte es cuando vamos a correr por ese anillo central, y cuando hayamos corrido nada de forma simbólica, lúdica, tres cuartos de hora y hayamos sudado un poquito, una gotilla, ¿sí? Subiremos otra vez a un catering con un refrigerio, agua, alguna cerveza y socialización, que es lo que bueno, se suele hacer después de una carrera. Los expertos en running van a estar presentes mañana, lógicamente. ¿Qué van a ver luego? ¿Hay una exposición o algo, no? Se van a exponer. No, hay los premios a las mejores zapatillas del año que ha votado la propia comunidad de Runea. Van a estar las zapatillas ganadoras expuestas de diferentes marcas para diferentes modalidades. Por ir avanzando, y terminamos ya con esto, y luego te preguntaré de fútbol, ¿eh? Entonces, ah, vale. Que algo sabes. Por ir avanzando, cuéntanos, para que la gente se sorprenda, ¿qué seguidores tenéis en la página, en el canal de YouTube? Porque es algo que a mí me ha dejado fascinado. Digo, sí. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuánta gente os sigue en la página? En Runea pasan mensualmente unas 700.000 personas. ¿Mensualmente 700.000 sí, personas? Sí, y luego en el... ¿Cómo está ese deporte, no? El running. Sí, al final, bueno, damos muchísima información alrededor del mundo del running. Hablamos de zapatillas, hablamos de viajes a carreras, hablamos de carreras, hablamos de entrenamiento. Tenemos una plataforma online de entrenamiento personalizado, que es Runea Academy, donde pues ayudamos a cualquiera y sobre todo nuestro... ¿Cómo la Simón que le recomendarías? No, en serio. Que siga así, que me quede en el sofá. No. Yo, todo el mundo que es popular tiene cabida en Runea. Nosotros no vamos normalmente al atleta. El atleta... es un público muy específico, es el élite. Nosotros vamos al popular. Por eso tenemos, creo que, ese volumen de 700. gente. 700.000, ¿eh? Sí. ¿En la página? ¿Y en el canal de YouTube? 115.000 suscriptores, más o menos, en nuestros vale. vídeos, sí. Sí, lo estamos intentando hacer poquito a poco, con mucha. ¿Sois de Baracaldo todos? No, en este caso soy solo yo. Bueno. Ahí tenemos 114.000 suscriptores, runea.com. Eso es, ese es el canal de YouTube. Casi nada, ¿no? ¿Eh? ¿Castellanos? No está nada mal, sí. No, está muy bien. Bueno. Luego, si acaso recordamos un poquito más a los espectadores, nos vamos a fútbol. ¿Nos dejas, Betanzos? Hombre, totalmente. Bueno, vamos a fútbol, porque hoy, Perillas, ha habido rueda de prensa... Bueno, en un acto comercial ha hablado... De Williams. Ha hablado Williams. Hay que recordar que hoy el equipo entrenaba a puerta cerrada, sin rueda de prensa, lo que es física en Lezama. Ha sido... como decimos, un auto comercial, y ha hablado Williams pues de sus dos acompañantes en la media punta. Ha hablado que Muniain y en este caso Raúl García son jugadores totalmente diferentes. Escuchamos sus racionamientos, creo que lo explica muy bien, o sea, de jugar por uno u otro. Me da la sensación, ¿verdad, Simón Castellanos?, que Williams escucha las tertulias nuestras, donde hablamos de que este tiene que jugar aquí, este otro, que si es compatible, que si no es compatible. O le ve jugar en el campo también. ¿No? Dice, más a ver si puede jugar este, todo, entonces dice... Yo creo que es más que les tiene a 8 o 10 metros en los partidos. Sí, más que ver las tertulias. Pero vamos a ver qué explicación da Williams al tema de Raúl García e Iker Muniain. Hombre, al final son jugadores totalmente diferentes. Muni nos da cosas que Raúl no nos da y Raúl nos da cosas que Muni no nos da. Sí que es cierto que en partidos a veces cuando el rival te cierra, Muni se mueve muy bien detrás de los pivotes y genera muchos espacios en los que yo me aprovecho, porque un central tiene que salir y entonces aprovecho esa ruptura. Y muchas veces, cuando juega Raúl de mi lado, los golpeos arriba, las peinadas, las caídas, el apretar, pues sí que Raúl me facilita mucho. Al final son dos grandísimos jugadores, me da igual con quién jugar, lo único que quiero es ayudar al equipo con todo lo que pueda, con lo que pueda darles, y me siento muy cómodo jugando con los dos. Desde 1983, Medinapiel ha evolucionado. Cumplimos 36 años con nuevas secciones, nuevos servicios y nuevas tecnologías en nuestra tienda física y tienda online. Redescubre Medinapiel. Recuerda que abrimos también domingos y festivos. En Bilbao, Bomba sin Borsa. Instalación, venta, reparación, alquiler y mantenimiento de equipos de bombeo para profesionales, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales. Equipos de bombeo, piscinas y accesorios. Bomba sin Borsa. Más de 40 años a su servicio. Bueno, me estaba contando Betanzos, Sara, y dice, ¿qué tal con la nueva directiva? Digo, fantástico. ¿No os ha pasado lo mismo a vosotros? Pero cuenta, ¿lo has contado todo? ¿Eh? ¿Todo lo que has totalmente, dicho? Encantados. Estamos con el, no solo la directiva, sino con el equipo que nos ha ayudado en la gestión del evento. ¿Puedo dar nombres? Sí, sí. Bueno, igual no os quieren que los dé. El equipo que nos ha ayudado con la gestión del evento, de chapó, de 10. Borja, Iker, chapó. No, es que... O sea, te digo yo.
Pero lo que uno, el hijo de uno. Lo dices tú, que eres una persona que no te, bueno, que no tienes vinculación con el fútbol, pero que has ido a un campo, a un equipo y todo ventajas, todo, ¿no? Todo facilidades. Alfombra roja. Todo facilidades. De verdad, encantado. Se lo hemos dicho personalmente y donde, allá donde podemos lo decimos, que nos hemos sentido como si fuera parte nuestra el campo de fútbol, de verdad. Pero ahora con ese que el crío con la mitad del Madrid ya hay que tirar abajo todo el chiringuito. Una cosa, eso es inadmisible. ¿Qué le habéis entendido a Williams, Javi? Pues hombre, Williams lo que decía, y les tiene muy cerca, les conoce, pero la realidad es que hay un puesto de media punta en el equipo con el esquema de Garitano. A muchos nos gustaría que quizás fuese un pivote y dos media puntas un poquito escorados más arriba, pero bueno, eso ya es opiniones personales. Un suicidio. Hay una posición de media punta, hay dos jugadores muy buenos que donde más rinden es de media punta, porque pones a Raúl en la banda y pierde enteros. Pones a Muniain en la banda y aporta más que a Raúl, pero no es su posición. Donde más rinden es en la media punta, entonces hay un dilema. Y Williams se da cuenta y lo analiza diciendo que son dos buenos jugadores y que le da igual jugar con cualquiera de los dos. Y yo estoy de acuerdo, es el dilema, pero es que ¿cuál es la solución? ¿Cómo pones a jugar a los dos en su posición? Es imposible. ¿También? Es que lo que da uno es lo que no da el otro. Es decir, lo comentaba él perfectamente, no vamos a decir nada más. Igual para los jugadores de la que son diferentes. Sí, claro. Y que aquí lo que está claro es que un poco más para juego lo que hay que poner en la balanza es decir, a ver, de los dos, ¿quién es el que más me puede dar en la media punta, no? Sí, a ver. Pero eso no lo vas a hacer el tampoco. El media punta más clásico, por así decirlo, sí que el Muniain, por así decirlo, es el jugador más de calidad, más de último pase, más de. Por ejemplo, el partido de Valladolid, como media punta fue, vamos, o sea, sublime. Y en cambio, pues eso, Rolo García es un poco más, pues igual un poco más media punta. Más delantero, ¿no? Más un jugador más atacante, ¿no? Pues lo que comentaba él para las segundas jugadas, para los remates de cabeza, etcétera. Claro, es el problema. Yo, por ejemplo, sí que me gustaría ver a Raúl García más de 9, a Williams escorar a la banda y a Muniain ya de media punta, pero claro, no soy yo el entrenador. Hasta hace 4 días eran Raúl García y 10 más. Lleva el chaval de un par de partes o tres que no está tan fino y empieza el debate. Que está lo que Raúl García rinde, sí, que rinde Muniain, sí. Pero eso es un lujo, lo he hecho mil veces, dejarnos los dos en el banquillo. Por todas las posiciones. Es que prefiero dejar a un media punta y un central en el banquillo. Prefiero dejar en el banquillo otros jugadores que tener a Raúl García en banda o a Muniain en banda. Prefiero tener a los dos, sea como sea. ¿Estás siguiendo Betanzas al Atleti? Sí. Más o menos. ¿Te está gustando? Hombre, me está gustando. El principio de temporada fue espectacular. Evidentemente, igual era una situación muy buena, que no era la esperada, incluso por buena. Ahora en los últimos resultados bueno, nos han puesto un poco más en nuestro sitio clasificatoriamente, pero yo lo veo con ilusión. Yo el partido del domingo creo que es una buena oportunidad para volver a... Del sábado, una buena oportunidad para volver a ponerse ahí en los puestos interesantes. Creo que lo curioso, fíjense, lo ha dicho ahora Betanzos, Jorge, lo curioso es que estamos perdiendo partidos, que estamos dejando 10 puntos de 12 en el camino, 10 de 12, pero Peri. Ahí estamos en la pelea. Estamos ahí. Que estamos eso quiere decir que el resto falla y mucho, ¿no? No, fallan todos. Es difícil ganar. Igual que si el Barcelona y la Real hubiesen ganado en San Mamés, que perdieron estarían mucho más lejos. Perdóname, pero bueno, ¿qué ha pasado? Ponme el mensaje. ¿Qué mensaje ha pasado? Es que he visto una cosita ahí. No me he dado cuenta. Ponme el mensaje. A ver. Sí, pónmelo. A los mandos está Iker Torrescusa hoy, ¿no? Sí, ¿no? Se ha liado, bueno, ¿no? ¿Cómo tira veneno? A ver, habría que decir, si un hijo de la tira de Urrutia fuese, jamás me meto con hijos de nadie. Claro. Jamás. Creo que son menores. Jamás. O sea, nunca me habrán oído decir que si el hijo de tal, que si el hijo de cual, de nadie, ni de la directiva de Urrutia, ni la de tal, o sea, jamás se me ocurriría. Me parece muy feo. Jamás. Y creo que me conoces, Peri. Yo no hemos ¿Alguna vez he hablado de algún tema. Hijo de un directivo? No, yo de mi hijo sí he dicho que mi jamás. Hijo de pequeño, no sé, no ha querido ponérselo nunca, pero lo tenía prohibido. Es decir, eso es una dictadura, en mi casa mando yo en ese sentido. Y mi hijo no va a la que con la camiseta de que no sea del Atleti. Ahora tiene 16 años, tampoco es del Atleti. Yo también he tenido suerte, pero no sé. Pero no bueno, todo el mundo pero, tiene suerte pero, en esta vida. Pero eso es buscarte las vueltas. ¿Tus hijos de qué equipo son, Betanzos? Mis hijos todavía no son de ningún equipo, bueno, sí, te digo la verdad, cuidado, son del Runea. Ten cuidado, porque si un día llegas a la directiva del Atleti y son del Madrid por casualidad, tienes que dimitir. Pero es que llega el mensaje de que alguien ha visto al hijo o al hijo de un directivo o directiva del Atlético una mitad del Madrid y el otro día contraataque a ti, como no has despellejado a esta directiva, si hubiese sido los otros ya no están, debemos dejarlo estar. Pero que es que yo no me... Y es que no, pero a mí, se, a mí se, no se me ocurriría nunca hablar un de crío, hijos, una ¿eh? Cría. Un crío, un menor de edad y meterme con... Nunca se me ocurriría, por nada del mundo. Aparte, que yo te diga, tristemente, Perillas,
ni será el primero, ni será el único. No, no, es que... Hay un montón de críos. Pero es verdad que tristemente, por desgracia, pues porque no todos han tenido un dictador en casa como Perillas, por ejemplo. Yo lo tenía prohibido. O yo, que me he preocupado en educar a mi hijo y en decirle cuál es el camino recto, para que no se desvíe, pues no todo el mundo ha tenido esa suerte. Yo conozco amigos que son socios del Atleti, que son apasionados del Atleti, los hijos y que torcidos. De repente han ido a la Icastola y el crío pues se ha enamorado del Madrid o del Barça. El crío de pequeño... ¿Y qué haces? Pues no le vas a pegar cuatro tortas al niño, ¿no? El crío mío de pequeño, unos familiares de catalán le mandaron con 4, 5, 6 una camioneta al Barcelona y le decía, no te la pones, lo que me echa mi padre de casa, mi hija, decía, vale. Y no se la puso nunca, ¿Javi? La tenía guardada. ¿Tú no conoces a amigos que serán del Atleti y la tal? Me podría mucho... Hay mucho chasquetero, hay mucho del Madrid, mucho además del Barça. Hay en Medina tiene que haber un montón de gente del Madrid. Sí, y del Atlético también. Te diría que sí, más del Atlético que del Madrid, ¿eh? Pues sí. Y no solo de los que veranean. Bueno. Autóctonos, la mayoría yo creo que son de Madrid. Venga, discrepo. Oye, Raúl García habló esta semana. Sí, habló ayer del partido, ¿no? del Wanda Metropolitano, y esto decía respecto al choque de pasado mañana. Clínica Bilbao. Más de 25 años contigo. Más de 60.000 clientes ya confían en nosotros. Clínica Bilbao, de total confianza. Bueno, yo vueltas le doy a todo. Al final, sobre todo cuando las cosas no salen como uno quiere, al final nosotros, los que estamos dentro, trabajamos día a día, vemos muchas cosas que desde fuera no se ven. Y pues, está claro que cuando sales a hacer un partido fuera de casa y no sale con lo que has hablado, con las sensaciones que tenías antes del partido, pues te da un poco de, no sé cómo decirte, ¿no? De pena por no poder conseguirlo, pero nadie baja los brazos. Independientemente de que la cosa tarde en llegar o sea este finde, hay que pensar que los partidos de fuera son igual que en casa y que dar un pasito adelante, no hay mucho más. Siempre, si no piensas que tienes opciones de sacar un partido adelante, ya te digo que lo más probable es que no lo saques adelante. Y por eso digo que el equipo está con confianza de saber que es un partido difícil, pero que tenemos que dar un paso más. Nosotros somos exigentes, sabemos que el día del Celta es ni mucho menos lo que queremos. Para ir a un estadio como es el Wanda hay que hacer, pues, como digo, todo es dar un poquito más. Y a partir de ahí aparecen las opciones. Bueno, yo creo que lo importante es saber leer los momentos de partido. Está claro que cuando te pones por delante la situación cambia, pero otro día nosotros nos pusimos por delante y no supimos llevar esa ventaja, ¿no? Pero bueno, está claro que allí suelen ser partidos, como dices, cerrados. El año pasado fue un 3-2, pero siempre el partido está abierto. Importante hacer lo que sabemos, como digo siempre, no hay otra norma. Pero bueno, hay que centrarse en lo que cada uno tiene. Nosotros, como te he dicho, estamos preocupados por el tema de intentar dar un paso adelante fuera de casa, por sacar mejores resultados. Evidentemente ellos, el run que dices que hay, al final llega porque lo ves en los partidos mismos. Pero no hay que darle más importancia, tenemos que preocuparnos de lo nuestro y aprovechar lo que tenemos. Feinmark, centro homologado en ciclos formativos de grado superior, abre convocatoria Obedus para cursos gratuitos dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, para posicionamiento en buscadores, diseño web, desarrollo de aplicaciones con tecnologías web, procesos de gestión de calidad en hostelería y turismo, creación y gestión de microempresas y gestión contable, entre otros cursos. Feinmark, estamos en la calle Iturribide 24, Bilbao, y en feinmark.com. Materiales de construcción Buenavista, 1.800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. Bueno, pues... Ahí tenían a los protagonistas del Atleti, al gran Raúl. ¿Le gusta Raúl? Por supuesto. Raúl García, ¿eh? Hay quien dice que Raúl está... García, Raúl. Hay quien dice que está bajito últimamente. Sí, a ver, sí que es verdad que sus últimos partidos han sido un poquito malos, ¿no? Entonces es verdad que estaba a un nivel que era prácticamente... A ver, no decir rayando la excelencia, porque es que es un jugador que esto que partidos de 8 o 9 hace siempre, pero últimamente, pues, los partidos de 5, de 4... Oye, Betanzos, Raúl García puede ser... ¿El Mumbrú del básquet en su momento? Yo esa comparación la veo, ¿eh? Sí, es buena. Sí, sí, es raza, es carácter, es liderazgo, es calidad también, sí.
Un hombre además, Mombrú, que no está, que vino aquí sin conocer esto, sin estar comprometido con los colores del básquet, y sin embargo, oye, profesionalidad, ¿no? Y de hecho, cuando llegó Mombrú, el primer año fue malísimo. Fue el año que se destituyó a Vidorreta. En enero, sí, el año del BEC. Exacto. Y mírale, o sea, lo que ha significado Mombrú en el básquet. A los que tienen dudas, Perillas, de que Raúl García no debe jugar el partido del sábado en Wanda porque su pasado colchonero le delata y tal, todas estas cosas, ¿tú qué les dirías? Me parece una tontería. La gente que piensa eso es respetable, pero es una tontería. Si puede meter 3 goles, mejor que 2. Y yo creo que ha habido un montón de jugadores últimamente que se han enfrentado a ese equipo si no pasa absolutamente nada. Decirlo de cualquier jugador es una tontería, pero decirlo de encima de Raúl García, que estamos viendo que es un profesional excelente. Hace poco Edu ha jugado Ibe Gómez contra el Alavés titular, ¿no? Ganamos 2-0, un buen partido, ¿ha dicho alguien algo? Yeah. Ahora, lo de Raúl García, si el sábado no lo hace muy bien, por lo que están esperando, esto es muy fácil. Hay gente que es ventajista. Si lo hace muy bien, ganamos, mete 2 goles, se sale de la tabla, a callar. Si nos meten 3-0, no le pene a un tanque, le expulsan, o prepara alguna, o no toca balón, salen otra vez. Que esto al final hay gente que tiene su opinión dependiendo lo que ha pasado, no tiene una opinión previa. Yo quiero que Raúl García el sábado sea titular indiscutible, porque para mí, lo he dicho mil veces, en mi equipo juega siempre, esté bien, mal, regular, de pena o de cine. Para mí Raúl García juega siempre. ¿Javi? Yo lo comparto con Perillas. Raúl García de Muniain en el campo. Y más Raúl García me parece el jugador más profesional de todo el equipo. Mira, os voy a leer aquí una declaración que tengo. Le preguntaban por su posición. ¿Has venido con el programa preparado? O sea, has venido con cosas. Yo siempre vengo con el programa preparado. Bien, lo escuchamos ayer. Os voy a leer la primera frase. Llevo 15 años adaptándome a lo que me piden porque ningún jugador está por encima del equipo. Yo me quedo con esa frase. Es el titular de ayer que abrimos el programa con él. Es así. Y esta frase me resume el tipo de jugador que es Raúl García y que tiene que jugar absolutamente todos los partidos de liga hasta que se rompa, o y si no se rompe, mejor. Una frase que se parece a una de Tim Duncan, ¿no? Que es juega por lo que tienes en el pecho y no por el nombre de la espalda. Sí, por cierto, que me han dicho que está... Perdón, Edu, tienes un poco de detalle. Jugamos un buen partido, ganamos una pasada. ¿Que me han dicho que ha podido recaer Yuri un poquito? Pues eso ya se vendrá metido por cerrar. En principio no hay parte médico. Eso me han dicho, ¿eh? Pues esperemos que no, porque aplazaron la operación para no hacer la hora para que pudiera jugar, y al final yo dije, a ver si la cosa, por aplazar la operación, una lesión se lía de más todavía. Parece que no, pero puede tener su cosita. Si se tiene que operar, en un futuro se tiene que operar. Ahora, que esperemos que operen ya. Xavi Galán, el de Baracaldo, hasta 6 meses de lesión por una operación en el hombro. Por eso digo que si es un sitio que si no se cura bien y tal, no se recupera. Echeve en su momento se le sale al hombro, ¿te acuerdas? Y al final tuvo que pasar por el quirófano, y Joseba Echeverría. Esperemos que sea una pequeña raqueada, que no tenga ningún problema para jugar, porque creo que es un hombre que yo le echo en falta, concretamente. Es vital. No es por hacer de menos a Valenciaga, pero de uno a otro creo que hoy en día hay una diferencia abismal. Y sobre todo ofensivamente, porque es que entra como un puñal, y yo estoy echando mucho en falta, porque defensivamente Valenciaga a mí sí que me da seguridad, me parece un jugador bueno defensivamente, real. Pero es que Yuri... Yo creo que si pones a Valenciaga la banda, Betazos, ¿cómo tienen que ser las transiciones de los jóvenes? Porque en el mundo del básquet también suele ocurrir que, por lo que me fijo en el básquet, ocurre. Yo le pregunto a Betanzos, le hago similes con el básquet porque es un experto en básquet, ¿no? Pero, claro, veo que en el básquet, pues jugadores muy jóvenes les cuesta meterse en el quinteto inicial. Sí. El fútbol está pasando lo mismo, ¿no? Las transiciones largas. Claro, es diferente. En el básquet puedes jugar poquito, ir adaptándote. Cuando juegas un partido de titular, ya, o sea, vas a participar durante muchos minutos, ¿no? Tienes que estar muy preparado. Entiendo que bueno, el Atlético como club de cantera tiene que dar entrada a los jóvenes cachorros, porque de ahí vamos a vivir los siguientes años, pero es una decisión complicada y no me voy a meter en ser el entrenador, que bastante complicado lo tiene, pero bueno, tendrán que ir haciendo su huequito ahí poco a poco. Bueno, sigo que se le está pidiendo a Esca Garitano que le dé minutos a Larrazábal, que le dé minutos a Ollán Sanzet. Ya les da a unos pocos y a otros ninguno. Claro, pero claro, se le está pidiendo. El problema, lo comentamos el otro día en la radio, era que puede ser que al final de no hacer una transición suave, no una transición buena, puede pasar que al final se acaben retirando los jugadores y que tenga que ser una transición forzada y que lleguen estos chavales y que vean que no tengan muchos minutos, o sea, que no hayan tenido muchos minutos, mucho rodaje, mucha experiencia y que se tenga que pasar mal. Lo que llega a un punto se cansen y claro, digan, oye, mira, este equipo me ha hecho esta oferta, voy a jugar en este equipo y aquí no estoy teniendo oportunidades, me voy. Están hablando mensajes de la exclusiva de Herrerín, que dijimos que se volverá a jugar. No, a ver,
Le explicamos, a la sorda le vamos a explicar lo que dijimos. ¿A qué sorda? ¿Y la sorda? La que no se entera de la fiesta, que escribe eso, a la sorda. No, que sabe si hombre o mujer. A la sorda en general, aquí hay una compañía que le llamo la sorda algunas veces, y su nombre. Pobre. Pero bueno. Con la buena persona. A ver, dijimos que publicó Marca hace unos días que en el parón liguero. Juanma Velasco. Juanma Velasco publicó que después del parón, Herrerín iba a volver al 11. Sí. Y creo que se refería pero al partido no dijo del miércoles que viene. No dijo que, no, es, no, dijo que no es exclusiva nuestra, que remontamos la información de un compañero bien que informado. Dijimos la procedencia. Y dijimos la procedencia que era Juanma Velasco en el diario Marca, en prensa escrita, y que podría ser el partido del miércoles contra el Español. Con lo cual, lo que escriben ahí es porque no se enteran de la fiesta. Hay gente que ve el programa con el bocata, igual en la tortilla no le deja ver el programa bien, o lo está escuchando la radio y solo ve la imagen, no sé. Lee los mensajes solo. Yo estoy convencido de que jugará Iago el próximo miércoles. Pero que no nos digan a nosotros, nos acusen de nada, porque nosotros no hemos dicho nada. Bueno, hemos rebotado una información que nos pareció curiosa hace un par de semanas, nada más. Ahora si quieres escribe más mensajes, majo o maja. Sin más. Pero ya, ¿qué más tenemos el guión? Vamos a escuchar a Iñaki Williams, ¿no? Que sí, también ha hablado del partido. Además de Raúl García y de Iker Muniain, nos explicaba también lo que espera, lo que cree que puede ser el partido del Wanda. Sí, bueno, al final el Atlético tiene grandísimos jugadores, tiene una grandísima plantilla, viene de muchos años haciendo las cosas muy bien y creo que es buen momento. Nosotros, después del último partido, Nos tenemos que trabajar la victoria, tenemos que salir a ganar, buscar los tres puntos, haciendo las cosas bien que hicimos el último partido. Creo que por ello vamos a intentar luchar, vamos a pelear y ojalá pues consigamos los tres puntos. Hombre, muchas veces al final cuando juego yo delantero sí que es cierto que yo prefiero que haya espacios porque me siento más cómodo. Yo creo que va a haber espacios. Nosotros vamos a intentar apretar arriba como intentamos hacerlo todos los partidos. Si hacemos las cosas bien estaremos muy, muy cerca de ganar y creo que el equipo está bien. Defensivamente tenemos que corregir aspectos que nos pueden perjudicar en el Metropolitano, pero bueno, creo que al final hemos tenido una semana muy, muy completa, muy intensa y la verdad que llegamos con buenas sensaciones allí. Sí, creo que al final es cosa de todo el equipo. Tenemos que dar un golpe sobre la mesa. Fuera de casa sí que es cierto que nos está costando. Y creo que tenemos una buena oportunidad. Al final, en el Metropolitano, ellos nos van a exigir. Nosotros también les vamos a apretar. Y creo que es una buena oportunidad para sacar los tres puntos allí. Sí, obviamente, al final no es solo fútbol femenino y fútbol masculino. Es fútbol y todo lo bueno que sea para ellas, nosotros estamos, por supuesto, a favor de ellas. En el Atleti es algo que se cumple y ver a las jugadoras del Atleti pelear por las demás pues es digno de admirar. Nosotros estamos a favor de que se resuelvan los problemas que están teniendo y ojalá se solucionen cuanto antes. Ha llegado a decir, ha contado muchas cosas el Williams. Cada vez habla mejor, ¿eh? Ha llegado a decir que... Bueno, que si marcase muchos más goles de los que marca, que sería Messi, ¿no? Algo parecido. Bueno. Y le han contestado, chico. ¿Con que sea Iñaki Williams? En el chico, para lo que cobra. Hombre, sí que es verdad que lleva dos goles, ¿no? Que tampoco es... ¿Pero cuánto lleva? ¿Y el resto? Ya casi, más o menos. Un tercio de liga. Claro, el resto... lo dijimos esta semana. O sea, la capacidad goleadora de la Real Sociedad a la nuestra es la mitad. Metido el doble, creo. Pero también la Real, yo creo que le meten más, ¿eh? También. Encajan el doble y meten el doble. 3-2, o sea, son estos partidos así, ¿no? Hemos metido 8 y nos han metido... O 10 y nos han metido 5. Oye, Betanzos... Creo que le ha metido a Unai Simón, le ha metido 4 goles entonces. Y a Unai Herrerín, entonces eran 5. Hemos metido 10 y nos han metido 5. Y la Real le han metido 8 y ha metido 16. Está equilibrado. Una pregunta muy ahí. Hazme una fácil, ¿eh? No, esta es complicada. ¿A Williams le iría bien mañana ir al...? Williams, si eso fuera competitivo, sería de los primeros, estoy seguro. Con la capacidad física que tiene Iñaki. Una cosa es la velocidad que tiene, ¿no? Eso. Una cosa es la velocidad, pero otra cosa es la resistencia, ¿no? Estoy seguro que Iñaki tiene resistencia. Es que si se le da malo el marcador, se puede meter minutos, en el running. 90 minutos. ¿Cuántos kilómetros hacen aproximadamente en un partido de unos 10, no? No llega, sí, bueno, por ahí depende. Y arrancadas y frenazos. Y Iñaki tiene unas piernas potentes. Oye, Iñaki, estás invitado, pásate mañana. Tienen entrenamiento por la tarde y se van a Madrid. ¿Va a ir alguien del Atleti mañana al evento?
no del Atlético, sea, del Atlético evidentemente jugadores no hay representación. Porque no pueden, entrenan a las 6 y se marchan a Madrid seguidito. Y la directiva, supongo. Sí, alguna persona de la junta directiva asistirá al evento. Que vaya con el hijo con la visita del Madrid, ya sabemos quién es. Oye, te ponemos ahí en la entrada. Una foto, bueno. Y luego para colgarlas. Bueno, tenemos un golazo hoy, ¿no? Y una celebración especial, ¿no? Pero golazo ni fu ni fa, es la celebración. Es la celebración del golazo, ¿no? Pero por la celebración tiene que ser un golazo. No, y tiene que ser el tío muy hábil, lo que es hábil. Hábil con el balón y hábil con las manos. Bueno, vamos a ver lo que nos ha preparado Santiago Delgado, esas cosas que se encuentra uno se encuentra en uno internet, en internet. Mira, el gol es un golazo, bueno, a puerta vacía. Yo creo que es la liga inglesa, pero es que yo le he dicho a gente que es un fotomontaje. No te lo dices, la vez. ¿Qué reflejo? ¿Dónde? A ver. Mira, una cerveza llena. Bueno. Es un vaso de plástico. Se bebe el culín de la cerveza. Queda, ¿a quién le tira eso? Pues desde la grada. ¿Y lo bebe sin saber lo que es? Hombre, no sabe ver. De repente el gol. Golazo no es. Tiene el color de la cerveza, pinta de cerveza. No igual sabe a cerveza. No es la primera vez que lo hace. ¿Este? Digo yo que igual es cerveza. Qué brutalidad, ¿no? Esto? ¿Eh? ¿En qué liga es? No sé, Santi nos dice. Directamente es en Inglaterra. Si Inglaterra, igual la segunda B o así, la tercera categoría. O así, alguna de esas. No, y hay una atrás que lo celebra por todo lo alto, que está a punto de romperse la cabeza en las escaleras. Verá, porque se han fijado en la acción. Mira. A ver si está botando ahí la escalera. No, pues será un gol. Pero será un gol importante, ¿eh? O sea, no creas tú que. O un minuto tardío también puede ser. Yo creí que cogí una botella, pero es más difícil, es un cachi. Pues una botella. No, si cojo una botella, ya te digo que vamos, me levanto y lo aplaudo y aquí mismo, ¿sabes? Bueno, el Atlético de Madrid, Simón, ¿qué hay que tener en cuenta de ese Atlético de Madrid del Simeone? Porque comentaba antes, ¿no? Cómo juegan como bloque, yo creo que. A ver, no voy a decir que. Es malo que vayamos así con esa situación que tienen ahí de presión. Porque... Sí, porque además ellos mismos también. El juego que les gusta hacer es dar el balón al rival, estamos viendo. Todos los años siempre se dice, joder, Cholo, tienes jugadores buenos, porque tienen jugadores muy buenos. Es que es verdad, cada vez tienen mejores jugadores de más calidad. Siempre dicen, venga, juega un poquito más, da un paso más, ¿no? Juega un poco más al ataque, juega tal, y luego siempre vemos que sigue, pues es decir, es un poco garitano, siendo un poco como él, ¿no? Por la comparación, que el juego que practica, pues bueno, sigue siendo el que practica desde hace 7 años, ¿no? Y eso, contra un rival como este que nos va a dar el balón, que seguramente, pues eso, que salga con un bloque de guerreros, porque va a salir eso con cuatro. Últimamente juega con cuatro centrocampistas, no juega con hombres de banda, juega con cuatro centrocampistas puros y tal, pues bueno, seguramente tocará sufrir bastante. Pero encima tienen centrales de calidad, ¿eh? Javi. Bueno, pues Williams ha dicho, le han preguntado a ver cuál es el jugador que sacaría del equipo y le ha dicho que Tomás. El año pasado nos metió un golazo desde 35 metros, brutal. Bueno, las virtudes del Atlético de Madrid pues ya lo sabemos, al final es el unocerismo, ¿no? Es meter un gol, aguantar una defensa perfecta, que la ves desde arriba, desde la grada o desde la televisión perfectamente marcada, ninguno falla y contra un equipo que no falla es muy difícil marcar. Si tú metes el gol, pues muy bien, pero si ellos te meten un par de ellos, como suele ser en la mayoría de los partidos, uno o dos goles, pues estás mal. Sí, lo que hay que ser en Madrid, Perillas, es valiente. Pero es lo que exigimos de últimamente. Valiente, ¿no? Que en todos los partidos de casa. No es que hay formas de perder y de perder. Si mañana, el ejemplo es claro, el sábado, pasa mañana. Si tú haces un partido valiente, vas a por ello. Sí, porque va a parecer que va del jueves, luego estamos haciendo el viernes. Entonces, no confundas a la gente. No, joder, me he liado. Si tú vas a por ellos y tienes ocasiones, no metes, ellos tienen una, te meten 1-0, un partido equilibrado, que has visto que hemos pisado mucho campo contrario, haciendo ocasiones, te ganan 1-0. Te vas con el mosqueo, que no hemos ganado quinto partido, pero es una forma de perder 1-0. Pero otra forma de perder 1-0 es la de Vigo, que no haces absolutamente nada, no haces ni media ocasión. Pierdes 1-0 igual, pero el regusto es diferente. Por ejemplo, como el partido del año pasado. El año pasado pues se dio la cara, se perdió 3-2, perdimos la cara, metimos dos goles y tuvimos para ganarlo y lo perdimos nosotros por no cerrar el choque y por el árbitro que pitó una falta de última hora, que vino el 3-2 de aquella falta, que era inexistente. Pero hay formas y formas de perder 1-0. Yo creo que podemos ganar el partido. La Tigomay no está para tirar cohetes, nosotros tampoco, así que a balón al centro del campo y el que más pueda, que se lleve los puntos. Pero tiene que haber un antes y un después, porque, vuelvo a repetir, creo que Garitano, estamos a 100% con él cuando empezó la pretemporada, al 110%, pero la ilusión y estar con él a ciegas empieza a decrecer. Pero eso lo manda el fútbol, los resultados. No es porque a mí me caiga ni bien ni mal, que yo no le conozco. Yeah. Es decir, le conozco del trabajo, pero nada más. Así que la gente empieza a enfadarse y
al final lo que recoge Poli después de los partidos ya es el reflejo del millón de habitantes o millón y pico de vizcaínos. Perfecto. Quiero escuchar al presidente porque hemos dejado, ¿verdad, Perillas? O sea, bueno, para algunas semana, intervenciones cortecitos de la rueda de prensa que hizo a principio de semana. Y hay un tema que es importante conocer y es los 10 nuevos proyectos que esta Junta Directiva ha incorporado, ¿no? Llevan haciendo cosas en 10 meses, gente que la gente no valora, para la gente que no hace. Yo creo que fue un momento que se vino arriba, no me acuerdo la pregunta, sí, no tenía nada que ver. Decir, pero no ya, somos, ya acabo derivando. No somos tan malos, en 10 meses hemos hecho esto y esto. Que ¿no? salió de motu propio, yo creo que estaba Aitor Lizegui pues un poco enfadado con todo lo que había ocurrido en la asamblea, uh-huh, la rueda de prensa valoración que tuvimos el lunes en Lezama a mediodía, y como era todo que citar el lapsus, la interpretación de los estatutos, yo creo que estaba un poco, no sé, cargado de noticias y de historias, y quiso mandar o defenderse un poquito de los que lo acusan que no se hace nada, y esto comentaba de lo que se está haciendo en estos 10 meses. Nosotros tenemos un índice de errores importante, pero también un índice de aciertos importantes. 9 meses solo de trabajo. Residencia del primer equipo, en marcha. Más de 100 reuniones con los socios en Ibaigane, en marcha. Más de 7 Basquí de Nichas, en marcha. Más de 3 encuentros en Lezama con los socios, en marcha. Nueva página web de la Fundación, en marcha. Levantada acta de todos los simpatizantes de la Fundación, en marcha. Crecimiento de las empresas de la Fundación, en marcha. Acuerdo con los ODS y con la Agenda 2030 de esta Fundación. Todo el organigrama del área de negocio, todo el organigrama del área de la Fundación, todo el organigrama del área de comunicación en 9 meses. En esos 9 meses estábamos saliendo del descenso, en parte de esos meses. Nuevo equipo directivo renovado completo, de Gaizka Garitano. Las renovaciones de 3 puntales de este club, de 3 jugadores. Todavía no hemos visto la salida de uno de esos jugadores del club. En marcha. Acuerdos con Atleti de Nonchat. Acuerdos con la plataforma. Más de 30 reuniones con la Armaya en estos 9 meses. Ha sido clarito, ¿eh? Se le ve que es... A mí me gusta más Aitor Lizegui, que cuando habla así claro. Pero se le ve dolido. Es un arranque. Acabo de llegar y he hecho esto. Y he incidido en algo, Simón, que es muy importante decir. Y no se ha marchado ningún jugador. Sí. Es que al final es lo que queda, ¿no? Yo creo que eso que al final... Yo creo que se da cuenta que sí, no puede, que no puede ser positivo, de buenista, ¿no? Sí, no, y lo que decía, a mí me gusta más Aitor Lizegui cuando habla así, que cuando parece que a veces que se va un poco por los cerros de Úbeda, ¿no? Que igual hay que decir Aitor, o un poco más... O sea, más claro, al grano, ¿no? Y se le ha olvidado el proyecto vuestro. Exacto. Que eso... Porque habéis negociado con el Athletic. Y que estuvieron en Balmaseda tampoco. ¿Habéis hablado con la Fundación también? ¿Con San Mamés Barría o sí? ¿Cómo funciona eso? No, ha sido, bueno, la verdad que uno de los... tenemos muchos apoyos, pero uno de los más importantes para hacer en San Mamés ha sido Diputación Foral de Vizcaya, y el otro ha sido New Balance, que nos han permitido tener un marco tan grande para una empresa pues muy pequeña como la nuestra. Y en ese sentido, ya te digo que para nosotros la directiva actual ha sido un aval y estamos muy, muy contentos. Bueno, se le veía, ¿eh? Javi, se le veía ahí al presidente. No, a ver. Es normal que al final salga. No, estoy tocando las narices en 9 meses. Y se cabre y explote. Se está siendo injusto con ellos. Se está siendo injusto, además, a ciegas, que eso es lo que más me preocupa y lo que peor me parece. Él dice que ha dicho la verdad, han cometido errores, pero también han hecho cosas bien y muchas cosas bien. Han acercado, yo creo, que el club más a la gente y, en definitiva, pues llevan 9 meses. O sea, hay que dejarles tiempo, hay que dejarles trabajar y no criticar por criticar, que es que eso es un lastre. Y te pones malo en las redes, ¿eh? Te leo y te pones malo, ¿eh? Yo me pongo enfermo. Te va a afectar a ti lo del Twitter, ¿eh? Bórrate. No creo. ¿Tienes Twitter, Betanzas? Sí, claro. Tenemos redes sociales y yo creo que hoy en día ya no nos podemos escapar. Sí, es curioso lo del Twitter. Ahora está muy de moda el Instagram, no tanto el Twitter. Sí. Lo que pasa es que para el mundo del fútbol sí que es verdad que el Twitter es vital, ¿no? Bueno, ahí nos pueden seguir a todos, ¿eh? A Perillas, ¿dónde estáis? Javier Castellanos, ahí está. Sumón, todo el equipo. Borja Conde, Puente, ahí estamos. Todos los tuiteros para que podáis interactuar con nosotros siempre con respeto. Nos vamos y venimos de inmediato. No se vayan, que todavía tenemos más Athletic. We'll be right back.
Hoy nos hemos trasladado aquí, a Derio, donde está la central de Beanfort en Vizcaya, para conocer los muchos productos relacionados con el mundo del descanso que distribuye Beanfort. Y tengo a Irache y Andrea, que entre manos tienen unos productos extraordinarios. Irache, hola. Hola, Eduardo. Como podéis ver, yo tengo nuestra fantástica almohada, la almohada Beanfort, que tanto éxito tiene, que nos va a ayudar a conseguir ese sueño reparador, puesto que va a mantener nuestro cuello y la cabeza perfectamente alineado con la espalda. ¿Y qué es lo que tiene, Andrea? Un cuadrante de colchón. Por decirlo de alguna manera, porque colchón es decir poco, ¿verdad, Eduardo? Estos son sistemas de descanso terapéuticos, los cuales lo que hacen es no ejercer ningún tipo de presión en el cuerpo, porque distribuye todo el peso del cuerpo en la misma superficie sin ejercer esos puntos de presión. Y además, ¿vale?, componen un montón de minerales, los cuales podemos ver aquí dentro un poquito, ¿vale? Esto se puede lavar, lleva viscogel. Y son sistemas que, aparte de tener la columna bien colocada, lo que ayuda es, mediante esos minerales, a trabajar un poquito diferentes problemas de salud del día a día. Grandes colchones, grandes almohadas, un mejor descanso con Beanfort. Vamos a proporcionarles el camino para que se acerquen al mundo Beanfort. El teléfono, que es gratuito, y es el 900-51-00-51. Y feliz descanso con Beanfort. Esto no es un juego de niños. Hazte socio de UNICEF en portodosmiscompañeros.es o en el 900-907-121. Tus 5 euros al mes nos ayudan a que más niños y niñas reciban agua y alimentos. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan. Gauza on guztiak batera ikusi ezin dituzunez, Euskaltelek etzenuen ikusi eskaintzen dizu. Zazpiegunez gordeko dizkizugu saioak, zeuk nahi duzunean ikus ditzazun. Botoi bat sakatu eta listo! Ez utzi ezer ikusi gabe, aldatu Euskaltelekin telebista ikusteko zure era. Materiales de construcción Buenavista, 1800 metros cuadrados con la mayor exposición de la zona en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, tenemos parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurchi, junto a la entrada de la autopista. Que la ciudad esté limpia es mérito de todos. Gracias por colaborar. Alquiler de vehículos, dígame. Una grúa con plataforma aérea. ¿Y eso qué es? Para mañana es imposible. No alquilamos por horas. Weekend rent, dígame. Sí, cómo no, tomo nota de todo. Sí, también lo tenemos en amarillo. Weekend rent, pídenos lo imposible. Desde 1983, Medinapiel ha evolucionado. Cumplimos 36 años con nuevas secciones, nuevos servicios y nuevas tecnologías en nuestra tienda física y tienda online. Redescubre Medinapiel. Recuerda que abrimos también domingos y festivos. Llega la 14ª edición de la Deusto Beer Festa, la auténtica fiesta de la cerveza, del 24 de octubre al 3 de noviembre en el Parque Botica Vieja bajo el puente de Euskalduna. Deusto Beer Festa, comida típica alemana, orquesta en directo y, sobre todo, mucha cerveza. Deusto Beer Festa, máxima diversión. Entramos en recta final
del programa. Y yo creo que recordar tiempos pasados siempre sano. Aquel jueguecito por mí y por todos mis compañeros, supongo que lo recuerda, ¿no? Volver a ese pasado es posible. Y ayudar también, ahora, por mí y por todos mis compañeros, porque puedes volver a sentirte útil, puedes volver a ayudar a rescatar a niños, a niñas de la violencia, del hambre o de la enfermedad. Hazte socio de UNICEF en ese número de teléfono, entrando en portodosmiscompañeros.es, llamando al 900-907-133. Con solo 10 euros al mes, puedes rescatar a miles de niños y niñas de un futuro sin ningún tipo de esperanza. Por mí, por ti y por todos mis compañeros y por los niños y niñas. Ya lo sabes, portodosmiscompañeros.es o llama al 900-907-133 y hazte socio de UNICEF. Por mí y por la salud de todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Hazte socio de UNICEF en portodosmiscompañeros.es o en el 900-907-121. Tus 5 euros al mes nos ayudan a que más niños y niñas reciban agua y alimentos. UNICEF, hacemos que las cosas sucedan. Muy bien, pues entramos en tiempo de despedida. Simón, un resultado para el próximo sábado. Que como estos días siempre digo, me salgo del 1-0ismo, ¿no? Del código binario, digo 2-0 tal, voy a decir que 0-1 otra vez. O sea, vuelvo al 0-1, porque antes decía 1-0, Simón. 0-1 y ganábamos. Ahora voy y digo 2-0, 3-0 y ahora perdemos. A ver si aciertas algún día. Sí, ojalá. Y la quinera también. Bueno. Javi Castellanos. Acerté la semana pasada, ¿no? El 1-1, yo creo que sí. Yo creo que doblete de Williams, vamos a ponerle un 0-2. No sería mala. Perillas, te veo mañana. Mañana estamos en la previa con Iker, vía excusa. Perfecto. Betanzos, ha sido un placer volver a verte. Y igualmente, volver a... igualmente. Yo puedo participar. Sí. 1-2. 1-2. Venga. Y mañana a las 5:30, ya lo saben, en San Mamés, toda la gente del running ahí estarán dando vueltas al campo, que tiene que ser una auténtica gozada. Sí, ahí estaremos. Qué pena que esté lesionado yo para no... ¿Puedes venir al tercer tiempo, al de tomar algo después de correr? No, a mí me gusta el deporte, es una pena, tengo un problema en la rodilla, pero si no ya lo hubiera hecho bien a gusto. El próximo año, la próxima edición, lo hago, ¿eh? Te tomo la palabra. Es que ricasco. Me voy al plató de la capital, Joseba Solozábal. Vaya jornada la de hoy. Eduardo, sí, buenas noches, Gabón. A ver si la voz me responde, que ando un poquito regular. Pero tenemos hoy que hablar de muchas cosas. Tenemos imágenes de dos hechos que han ocurrido hoy y que han sido noticia y van a serlo una mañana durante todo el día y la otra para siempre ya. Vamos a ver dos imágenes. La primera de ellas, Loren, no sé cuál es la que tienes, ponme la que tú quieras. Bien, esto ha ocurrido hoy en Zabala, aquí en Bilbao. Ha muerto un hombre a tiros en plena calle, en Zabala, en la zona de San Francisco. Hay dos detenidos ya. Es una, al parecer, una reyerta entre dos familias de etnia gitana. Y, bueno, pues por una discusión de infidelidades supuestas, he acabado con la vida de él. Lo contaremos después y veremos imágenes. Eso sí, no vamos a ver las imágenes más duras porque no queremos ponerlas. Por una parte esto. Y por la otra, hoy todo el mundo habla de lo mismo. Después de 44 años, el cadáver de Franco ya no está en el Valle de los Caídos. Veremos lo que podemos contar. Y lo que podemos decir...